thank you nombre de la Universidad Andrés Bello y en el marco de la Semana de las Mujeres, les damos la bienvenida a la charla chilenas con historia con la que damos inicio a las actividades de esta semana. Dejo con ustedes a la decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, doctora María Gabriela Udobro. Muchas gracias Bárbara y muy buenas tardes a quienes nos acompañan hoy en el inicio de nuestras actividades dedicadas justamente a las mujeres. Eh, Dentro de las cuales hemos querido comenzar con esta charla denominada Chilenas con Historia. Eh, voy a comenzar por compartir mi presentación y mientras tanto con algunas breves reflexiones que un poco animaron, inspiraron eh, la, la propuesta desde el título a la propuesta de, de esta charla. Eh, yo creo que para nadie es un misterio que si pensamos en nuestra memoria histórica, en nuestro pasado, en los conocimientos que cada uno de nosotros podamos tener respecto de eh, la historia de Chile. Esa historia está marcada por los protagonismos masculinos, ¿cierto? Eh, si pensamos, si yo le pidiera a, a cada persona que pensara en unos tres, cinco personajes de la historia de Chile, de los que conozca más eh, su biografía, seguramente se les van a venir a la mente de una manera más fácil a la mayoría a algunos personajes varones más que personajes mujeres. Y eso no es extraño, no porque las mujeres no hayan participado de la historia de Chile, así como también han participado de la historia de Europa, de Latinoamérica en general, del mundo, sino que esto puede deberse mayoritariamente a que la historiografía tradicional, como digo, tanto la de Chile como la de la mayoría de los países, ha puesto un énfasis particular en los acontecimientos que tienen relación con los ámbitos del desempeño humano, político y militar. Si nos fijamos de nuevo en nuestra propia experiencia y uno piensa lo que en general nos pasaron en el colegio en, en nuestra etapa escolar respecto de la historia en términos generales esas fechas que nos teníamos que aprender las biografías de algunos personajes procesos históricos etcétera tenían relación justamente con los hitos políticos y militares ya fuera con distintos gobiernos con algunas guerras eh, triunfos etcétera y por lo mismo las mujeres en ese sentido han quedado relegadas de este ámbito no porque no se quiera hacer notar la participación de ellas sino que por porque han tenido justamente en el ámbito político y militar, quizás hasta al menos el siglo XX, un rol secundario o menos protagónico, menos en escena que, que la de sus pares varones. Y justamente las pocas mujeres que se nos podrían venir de una manera más espontánea a, a la memoria cuando, cuando tratamos de repasar la historia de Chile. Tienen relación también con la participación que han tenido en estos ámbitos político y militar. Aquí algunos ejemplos: Inés Suárez, podríamos también pensar para el caso de la Guerra de Arauco, Fresia, Guacolda, o luego para el siglo XIX, Javiera Carrera, la Sargento Candelaria, Irene Morales. Todas han participado en acciones militares, bélicas o bien han tenido alguna relevancia política. Solamente desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX se nota con más claridad cómo comienzan a destacar en los relatos históricos también la participación de algunas mujeres en otros ámbitos que no fueran el político y militar, en el ámbito intelectual, literario, en el artístico, algunas mujeres como eh, Eloisa Díaz, Gabriela Mistral, Elena Cafarena, Amanda Labarca, Violeta Parra, quienes podemos ver eh, en esta imagen, comienzan a tener eh, espacios de participación más evidente en la historia en la medida que la historia también se ha abierto a, a relevar eh, dichos ámbitos. Tenemos aquí algunos nombres que nos resultan conocidos en nuestra historia reciente, pero no son los únicos, no son ellas las únicas mujeres que han hecho historia. Quizás son las mujeres más célebres y en ese sentido vienen a representar a muchas otras que en muy distintos ámbitos, pero desde un lugar más invisible, han participado de nuestra historia, han participado de los distintos procesos y fenómenos históricos del pasado. Lo que nos habla que, eh, en realidad, más allá de lo que sabemos muchas veces de la historia, el pasado siempre es, siempre ha sido, más rico, más diverso y más complejo. En ese sentido, si bien el registro histori eh, en el registro histórico las mujeres en general han estado invisibilizadas, si, las, si comparamos su participación, el reconocimiento de su participación con los hombres, en el pasado mismo, en eh, los acontecimientos de la historia, sí tuvieron diversas experiencias y, tu, y diversos grados de participación, bastante más complejos, como les digo, de lo que solemos pensar. Y en ese sentido me parece súper importante que eh, se intente sistemáticamente desmitificar ese prejuicio que nos lleva a pensar en eh, las mujeres del pasado eh, como mujeres o como sujetos ausentes del quehacer histórico eh, en, los distintos, en los distintos momentos de la historia. Eso es justamente lo que trata de hacer gran parte de la historiografía actual, especialmente aquellos historiadores que se dedican a la historia de las mujeres. Hacen esfuerzos por tratar de abrirse a la consideración de otras chilenas con historia en algunos ámbitos que no han pertenecido a la memoria, a la historiografía más tradicional. La idea entonces para hoy es que podamos revisar, detenernos en algunos de esos periodos generales de la historia de Chile, justamente partiendo de la base o de la consideración de que el pasado es más dinámico, más complejo eh, eh, y más rico que, eh, que lo que a veces se representa en, en el imaginario más tradicional, en nuestra memoria más tradicional, y que en ese pasado dinámico y complejo podamos buscar las huellas de otras chilenas con historia esas otras que no sean las más tradicionales y que sí también participaron de los procesos y fenómenos de, de su tiempo. Y si hay, eh, creo, un momento de, de nuestra propia historia de Chile que solemos pensar como, como una época bastante inmóvil o poco dinámica, es el primer periodo de nuestra historia nacional eh, o de nuestra sociedad propiamente chilena, esa sociedad criolla, mestiza, que es justamente la época de los tiempos coloniales. Eh, quizás esta es una impresión mía, no todos la comparten, pero en términos generales, cuando se nos enseñaba acerca del de mundo colonial, creo que se solía transmitir o aún se suele transmitir una imagen como bastante estática y uniforme respecto de ese periodo que corre entre fines del siglo XVI y fines del siglo XVIII o principios del siglo XIX. Como que hubieran ocurrido pocos acontecimientos en esa época dignos de destacar en cuanto a tales, y por lo mismo hay pocos personajes históricos también que trascienden en la memoria más popular respecto de, esto, de estos siglos. Hay como una suerte de imagen eh, ligada al anonimato y a la inmovilidad vinculada con esta sociedad colonial. Y por supuesto eso también eh, impacta en el recuerdo que tengamos de algunas mujeres de este periodo. Pero es aquí justamente donde parece que no pasó nada, donde realmente las mujeres cumplieron roles decisivos, en particular en el asentamiento, en la configuración y asentamiento de la sociedad eh, colonial. Si bien, por supuesto, en un principio, eh, con la llegada de los españoles en el siglo XVI, la gran mayoría de esos españoles eran varones, hubo pocas mujeres que llegaron eh, en las primeras, en las mis primeras épocas del periodo que conocemos como conquista, por supuesto, había una población indígena importante con un número importante también de mujeres que va a aportar en la configuración de las bases de la sociedad colonial, y ya para principios del siglo XVII la llegada de españolas y de mujeres de otras latitudes de Hispanoamérica también se va a volver más sistemática, de manera que desde principios del siglo XVII tenemos una sociedad colonial bastante dinámica y heterogénea. Y eso, por supuesto, vale para la población femenina. Nosotros tendemos a pensar en una población femenina y hablar de la historia de las mujeres como que fueran un solo grupo, pero por supuesto que no lo son, nunca lo hemos sido y en el caso de la sociedad colonial tampoco. Al menos podríamos reconocer, y siendo bastante generalistas, eh, tres grandes grupos sociales dentro de las mismas comunidades femeninas. Por una parte, eh, el grupo de las mujeres de élite, sobre todo compuesto por mujeres españolas. O bien hijas de españoles nacidas en Chile y por lo tanto criollas, que en algún minuto pueden ser reconocidas como conquistadoras, luego como matronas. Eh, un grupo muy mayoritario, luego de mujeres también trabajadoras de diversos orígenes, desde españolas también, mestizas, criollas, algunas mestizas eh, mayoritariamente en realidad no reconocidas. Eh, pero en general mejor, eh, mujeres que eh, tuvieron que desempeñarse en, en distintos ámbitos laborales y finalmente también un grupo importante de esclavas, tanto indígenas como mujeres esclavas negras. Eh, podríamos pasar a revisar entonces un poco cada, eh, cada uno de estos grupos para darnos cuenta también de que no son un grupo uniforme, sino que también hay dinamismo y complejidad al interior de cada una de estas comunidades. Comenzando, como les decía, con las mujeres de élite. Parto con ellas porque, en términos generales, en la historiografía quizás son las mujeres un poco más reconocidas, eh, pero lamentablemente no reconocidas en sí mismas, sino como la esposa, la hija o eh, la madre de un personaje, un varón eh, de relevancia. Son sí la, las mujeres quizás más visibles de la historia, pero paradójicamente fueron han sido por lo general siempre aquellas que fueron más silenciadas por su propia sociedad. Sabemos en términos generales que en la historia occidental siempre ha pesado, creo que ahora en las últimas décadas, en el último siglo, nos hemos li ido liberando un poco de, de esto, pero siempre ha pesado un cierto ideal de mujer, un deber ser, una deontología femenina que nos habla de cómo debería comportarse una mujer para eh, ser la mejor mujer posible. Y ese ideal, que está constituido por un cierto arquetipo, siempre ha pesado más o ha sido más exigible para aquellas mujeres que tienen las condiciones como para poder cumplirlo. Y justamente eran estas mujeres de élite. En época colonial, como les decía, la mayoría era eh, o bien española o descendiente directo de españoles y por lo tanto mujeres criollas de una buena situación económica pero de las que no se esperaba una mayor participación en la misma sociedad colonial. De la mujer se esperaba, a diferencia del hombre, que participara en el rol de eh, buena hija y luego buena esposa y buena madre al interior del espacio doméstico, que se hiciera cargo desde la, de la administración del hogar, pero desde dentro y que dejara en cambio toda la participación de eh, la administración económica de las propiedades y la participación en la vida, en la vida pública, en las relaciones sociales abiertas a sus esposos. Por lo mismo recibían también una educación diferenciada. De las mujeres no se esperaba una gran instrucción académica ni e intelectual, sino que una preparación académica bastante básica, que se formaran en lectoescritura, en algunas eh, operaciones matemáticas también eh, básicas, lo que se acompañaba también, por supuesto, de doctrina religiosa y de la formación de la técnica en ciertos quehaceres propios femeninos, como el tejido, el bordado, eh, la danza, la música, etc. Todo para que se desempeñaran en el fondo al interior de los márgenes de, del hogar. Eh, y por lo mismo es difícil encontrar grandes protagonistas de una historia que, que se desenvuelve intramuros. Eh, esas buenas mujeres han pasado anónimamente eh, por el registro histórico. Y aquellas que conocemos, en cambio, son, eh, son esas que lograron constituirse hasta cierto punto en una excepción, pero las hay. Y eso justamente nos habla de que eh, incluso esta comunidad de mujeres de élite en realidad no vivió tampoco en, en, una, en un absoluto silencio o sin dinámica alguna eh, en, en los tiempos coloniales. ¿Cuáles son esas excepciones? Especialmente aquellas mujeres que... Por alguno u otro motivo llegaron a ser propietarias directas de eh, ciertos bienes, especialmente tierras en los primeros momentos de la, de la conquista, ya fuera por herencia o por la compensación por la muerte de sus padres o de sus esposos en la conquista, o bien incluso por méritos propios. Y ahí nos eh, cabe, por ejemplo, un caso tan emblemático como el de Inés Suárez, que recibió por sus propios méritos en la conquista, por reconocimiento de Pedro de Valdivia, eh, ciertas propiedades territoriales. Pero no es la única y por ahí es por donde me interesa ir justamente en aquellas que conocemos menos que eh, personas tan trascendentales o tan conocidas al mismo tiempo como como Inés Suárez. Una de ellas, ya que me gustaría eh, presentarles, es eh, la española María de Dancio, de que, tam, que también está vinculada a la historia de, de Pedro de Valdivia. Esta mujer. Como les digo, eh, bueno, nació en España, era española, eh, pero eh, luego mmm, viajó y se radicó en, en el virreinato del Perú, específicamente en Lima, y su vida se cruzó con la de Pedro de Valdivia en primer lugar por su hermano, Juan de Ancío, quien fue uno de los que financió las campañas expedicionarias y de conquista de, de Pedro de Valdivia. Pero específicamente a, a Pedro de Valdivia hay varias teorías de... Cuando fue el momento específico en el que se conocieron, pero ya sus vidas en el fondo se entrelazaron hacia 1548, cuando Pedro de Valdivia ya había realizado gran parte de las gestas de conquista en Chile y tuvo que volver a Lima por una parte para poder formalizar su cargo de gobernador, pero también porque había sido eh, llamado por eh, el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición para ser juzgado por algunas acusaciones que había en su contra por parte de algunos hombres de, de su expedición. Eh, en Lima, están, eh, eh, durante el mismo eh, juicio, eh, Pedro de Valdivia, al parecer, comienza a tener contacto con María de Ancillo y lo que cuentan eh, las crónicas y las fuentes es que llegaron a establecer una relación que los llevó a que, cuando Pedro de Valdivia retornó en 1549 a Chile, María de Encío y su sirvienta Juana Jiménez vinieran a Chile con él. Estuvieron un tiempo, al parecer, conviviendo incluso, según algunas eh, versiones, hasta que eh, Valdivia fue informado que su esposa, Marina Ortiz de Gaete, que vivía en España, estaba viajando hacia Chile para poder llegar a reencontrarse con, con Pedro de Valdivia. En ese momento, por supuesto, María ha sido, tiene que separarse de Pedro de Valdivia y finalmente termina casándose con otro conquistador español, Gonzalo de los Ríos. Eh, Pedro de Valdivia, aún así, a ella la reconoció, eh, le reconoció sus propios méritos en la conquista, a Juana Jiménez, su sirvienta también, y a cada una le cede propiedades territoriales, en particular a María de eh, dicen que cerca de la mitad del Valle de Papú. Eh, y por lo tanto, ella tuvo la posibilidad también de administrar, de tener una participación más directa, al menos, eh, en las labores económicas de, de sus propiedades. Eh, puede haber sido por ese motivo como por supuesto puede haber sido también por el hecho de haber tenido eh, fuera del matrimonio una relación ilegítima con, con Pedro de Valdivia que fue muy juzgada en su época y su recuerdo, su memoria también trasciende eh, con ciertos prejuicios respecto de eh, respecto de, de su distancia con este ideal de mujer que les refería hace un momento en 1579 María de tuvo que volver a Lima para poder ser juzgada por nuevamente el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, porque el tribunal había recibido diversas acusaciones de, de sirvientes de María eh, por diversos motivos que iban desde el maltrato directo a ellos hasta eh, prácticas que eh, desafiaban a la doctrina eh, y a la fe católica. Eh, les, para, que, para que quede mejor dicho parte de las acusaciones, eh, les comparto aquí eh, el testimonio que nos ofrece José Toribio Medina en la historia del Tribunal del Santo Oficio eh, y que describe justamente eh, o resume parte de las acusaciones contra María Denzío. Dice así, María Denzío, natural de Bayona en Galicia, mujer de Gonzalo de los Ríos, vecina de Santiago de Chile. Presa con secuestro de bienes por el Santo Oficio, testificaba ante el provisor de haber dicho, y aquí están entonces las acusaciones contra ella, que si una mujer casada o doncella se sentía preñada y no de su marido, por encubrir su fama podía matar la criatura en el vientre o tomar cosas con que la echase. Es decir, estaba a favor del aborto. Esa era una primera acusación. Y aunque se lo contradijeron y reprendieron, siempre se quedó en su opinión. Y que diciéndole que no azotase a unos indios, aquí está la acusación de maltrato, ella habría dicho, vive Dios, que aunque venga San Francisco del cielo o me lo mande San Francisco, que no los tengo de dejar de azotar. Y que hacía, además, y aquí viene una tercera acusación, hacía trabajar en un ingenio de azúcar que tenía a los indios y negros los días de fiesta, esos días sagrados, en el fondo, los que no se debería poder trabajar. Además, que comía carne en viernes y sábado y, junto con ello, que impedía los matrimonios. Y que era casada dos veces. Y finalmente, que miraba las rayas de las manos, es decir, practicaba en el fondo eh, la quiromancia, creía en sueños y otras supersticiones y consultaba a las indias tenidas por hechiceras. Es decir, caía en diversas eh, supersticiones fuera, al margen de, de la fe católica. Eh, ella quiso defenderse, bueno, de partida dice José Toribio Medina que eh, los eh, acusadores no llegaron eh, en el minuto en que tenían que corroborar sus versiones a testificar nuevamente y ella tuvo que defenderse de la manera que mejor pudo frente a este tribunal, indicando lo, lo siguiente, decía, a la acusación dijo que algunas veces miraba las rayas de las manos. Pues había oído que el que tiene una raya larga tiene una vida muy larga y que ella no sabía cosa ninguna, es decir, fue una cosa de curiosidad. Y que había rogado a cierto fraile que casase las indias con sus iguales y no con los negros, porque los mataban luego las indias a los negros. Y que lo pidió porque le habían muerto así 10 o 12 negros y no por impedir el matrimonio, no era que estuviera en contra de ella justamente del, del matrimonio. Y en cuanto al ser casada dos veces, refirió que siendo niña en España de edad 5 o 6 años, le dijo a su madre, estando en Sevilla, que la quería casar con un mancebo, pero que ella no se acordaba si la habían casado o no. Era muy chiquitita como para poder realmente decir que se había casado antes. Confesó Larreo que siendo moza y andando su marido en amoríos con ciertas indias, justamente Gonzalo de los Ríos pidió a una que le diese algo con que la quisiese mucho, es decir, estando despechada, buscó cómo reconquistar en el fondo a su marido. Y que habiéndole dado una raíz, la anduvo trayendo guardada en el seno hasta que su confesor le dijo que era pecado, que a cierto clérigo que paraba en su casa por haberle sorprendido en malos pasos, le había dado un empujón, que por lo tocante hacer trabajar los indios en día de fiesta, todo lo que pasaba era que cuando en su ingenio amenazaba a llover en día de fiesta, para que no se perdiese el azúcar que tenía secando al sol, la hacía entrar bajo techo. Y que no solamente no comía carne en días prohibidos, sino que hacía más de 20 años que ayunaba viernes y sábado y con disciplina. Por fin pidió misericordia. Tenía razones eh, para explicar esos comportamientos que ya habían sido prejuzgados en el fondo por, por sus testigos. Con todo, finalmente... Eh, María de fue condenada a eh, penitencias espirituales, pero también con una multa, y mientras ella no pagara esa multa, no sería liberada. Esto fue en 1579 y el dinero por la multa recién llegó en 1581, es decir, que estuvo recluida durante dos años pese a que su esposo Gonzalo de los Ríos era el administrador de las minas de oro del Marga Marga, así que es un poco inexplicable por qué demoró tanto el dinero en llegar para su liberación. Finalmente, eso sí, ella pudo regresar eh, a Santiago, tiempo después enviudó. Se la acusó a ella nuevamente de haber envenenado a su esposo. Por lo mismo, vivió siempre en, con, bajo el cuestionamiento de, de la sociedad que la circundaba y al morir eh, realizó diversas y cuantiosas donaciones a la iglesia para que, antes de morir, por supuesto, para que al morir oraran por su alma. Eh, falleció María Ancillo en 1603. Les comento este caso en particular porque nos muestra una mujer que justamente eh, se sale. De esos márgenes del hogar, es ella la que administra parte de su patrimonio eh, y también rayó en el fondo en la ilegalidad con esta eh, eh, supuesta relación amorosa que habría tenido en algún minuto con Pedro de Valdivia. En el fondo es una mujer que se aleja de este patrón ideal que decíamos en un principio debería eh, prevalecer sobre cualquier mujer de élite. Y así no solamente es la sociedad de su época la que la condena, a través incluso de tribunales, sino que la historiografía después se encarga de perpetuar esa memoria. La biografía de María Nacío la recoge eh, Benjamín Vicuña Maquena que no solamente recoge el caso de María ansio sino que prácticamente de toda una genealogía de mujeres villanas, podría decir uno, eh, asociadas también con estas ideas de la sensualidad, eh, de la irre irreligiosidad también, que vienen finalmente a consolidarse con la imagen de la mujer más conocida quizás del mundo colonial, que es Catalina de los Ríos y Liz eh, más conocida como la Quintrala. Y parece que no es tan coincidencia esto, porque en realidad María Densío, como pueden ver en este árbol genealógico, fue la abuela paterna, justamente de la Quintrala. Eh, María Densío y Gonzalo de los Ríos tuvieron como hijo a Gonzalo de los Ríos, quien se casó con la hija de Águeda Flores y Pedro Lisperger, Catalina Lisperger, también acusada de diversas eh, supersticiones, hechicería eh, y malos actos. La misma abuela de, materna de, de La Quintrala, Águeda Flores, eh, también fue un personaje hasta cierto punto cuestionado. Nuevamente nos encontramos aquí con una mujer, como se diría. Ahora más empoderada, eh, una mujer que eh, destacó mmm, en, dentro de su sociedad con una historia bastante particular. Águeda Flores fue una mujer mestiza, hija de una princesa inca, Elvira de Talagante, y de un carpintero alemán, Bartolomé Flores, en realidad es Bartolomé Blumenthal. Eh, y eh, dada la, la familia que tenía tuvo una cuantiosa herencia, se dice que llegó a ser la mayor terrateniente de la zona central de Chile. Tenía propiedades en Talagante, en Peñalolén, en Quilicura, todo a comienzos del siglo XVII. Se casó ella con eh, otro alemán, con Peter Lisper, Pedro Lisperier para la historiografía eh, chilena, y tuvieron dos hijas, María y Catalina Lisperier. Ambas, como les decía, conocidas por ser mujeres seductoras, también mujeres hechiceras, se las asoció con ciertos pactos maléficos, incluso se las llegó a acusar, aunque no de manera formal, de haber tratado de envenenar al, al gobernador Alonso de Rivera. Son todas entonces estas mujeres, unas mujeres que pertenecen nuevamente a esta como genealogía de la villana, a estas mujeres que se salen del patrón, del canon, del estereotipo tradicional y que por lo mismo son acusadas de los pecados también eh, que suelen ir de las manos de la mano con estas mujeres villanas: la violencia, la seducción, la brujería. Cuánto hay de verdad respecto de las acusaciones es muy difícil saberlo, pero sabemos que el énfasis que se le pone, más allá de que las acusaciones sean verdad o no, ese énfasis que la historiografía pone a esas acusaciones sobre estos personajes, lo podemos ver en estas representaciones gráficas de la Quintrala, como esta mujer casi diabólica, responde en parte a ese distanciamiento que tuvieron estas mujeres respecto de el ideal, el arquetipo eh, de la buena mujer que pesaba sobre todo para las mujeres de élite. Lejos de ese arquetipo estaban, en cambio, los otros grupos sociales de mujeres que mencionábamos hace un momentito. Eh, el primero, el de las mujeres trabajadoras, que como les decía es quizás el grupo más numeroso en la sociedad colonial, sobre todo porque estaba compuesto por mujeres de diversos orígenes, desde españolas eh, hasta mujeres indígenas lo que también llevó hasta cierto punto a estratificarla. Eh, no todas las mujeres trabajadoras tenían el mismo lugar en la sociedad, por ejemplo. Muchas trabajaban al interior, tenían roles domésticos, al interior del hogar, y ellas mismas también se jerarquizaban. Las mujeres que tenían un mayor rol, un mayor rango al interior de una casa, eran las que se conocían como sirvientas de la razón. Solían ser mujeres ya... Eh, más maduras, que terminaban siendo confidentes en el fondo de, de su matrona, eh, eran estas mujeres de confianza que por la misma confianza y además por gozar generalmente de buena memoria, servían como mensajeras, como correo. De estas mujeres, de la, de la matrona de la casa, también podría ser del patrón, eh, con otras familias de, de la misma élite. Y de ahí los rangos iban bajando en aquellas mujeres que trabajaban dentro del hogar en el servicio de cocina, en el servicio de limpieza, etcétera. Pero el rol de las mujeres trabajadoras tampoco se acababa ahí. Había algunas que también eran asalariadas en negocios privados, en talleres, otras que trabajaban como artesanas, u otras ya en rangos más básicos que simplemente trabajaban para alcanzar ciertas condiciones de subsistencia, por ejemplo, vendiendo en la calle, y era normal que se vieran dentro del mundo colonial a mujeres vendiendo en recobas, en plazas, en portales, eh, por supuesto con una actitud que se podría leer también como una moral más abierta y relajada que aquella que se podría esperar de una mujer de élite que podía no solo sobrevivir, sino que vivir bien al interior de, de su casa, de, de su hogar. Otras mujeres también desarrollaron algunos roles que finalmente van a ser reconocidos como trabajos esencialmente femeninos, el rol de la partera, por ejemplo, que en un principio es un rol bastante informal, pero que poco a poco se va a ir protocolarizando y se va a ir profesionalizando hasta que en el año 1750, a través de un oficio, comienza a exigirse que aquellas que, mujeres que ejercen como parteras tuvieran que validar ese oficio eh, con un examen ante una comisión de protomédicos. La primera mujer en Chile eh, que logró obtener esa licencia como partera, rindiendo estos exámenes en Lima y Santiago en 1750, fue Isabel Bravo. En el fondo es una persona cuasi profesional, eh, pero que logra insertarse como mujer autónoma y trabajadora dentro de las dinámicas laborales y económicas del mundo colonial. Y finalmente, el último grupo que nuevamente viene a reforzarnos esta idea de lo heterogénea que era la sociedad colonial y en particular las poblaciones femeninas en este periodo de la historia, siglos XVII y XVIII fundamentalmente, es el grupo de las esclavas. Jurídicamente, las esclavas eran consideradas como propiedad y, por lo tanto, podían llegar incluso a ser hipotecadas, a ser arrendadas, embargadas o tomadas en prensa en prenda, perdón. Pero eh, como eran eh, esclavas por una condición jurídica, también podían llegar a aspirar a comprar su libertad a través de algún representante. La mayoría de estas esclavas, por supuesto. Eh, realizaba algunas labores como menores en el rango de, lo, de los oficios, servicio de limpieza, servicio de, de cocina, algunas de ellas asociadas a, la, a los grandes hogares de la élite, de la también realizaban labores de campo o la venta callejera de los productos que, que, eh, que, que se obtuvieran de las tierras de, de los Amos. Eh, pero aún así, pese a que uno tiende a como caricaturizar la figura del esclavo y a pensarlo relegado al margen del resto de la sociedad colonial, la verdad es que en la vida cotidiana, en ese día a día, por supuesto es que esas mismas esclavas llegaron a interactuar de manera muy normal eh, o, o muy natural con el resto de, de los habitantes de un hogar, tanto con los trabajadores como la misma familia de élite. Y en ese sentido, de nuevo, como que se nos destruye esta... Imagen estereotipada eh, o, o inmovilizada, en este caso, socialmente, de, de los esclavos, porque llegó a haber casos de esclavos, de esclavas en particular, que establecieron relaciones muy afectuosas con eh, las familias de los hogares en las que ellas trabajaban, relaciones tan afectuosas que incluso en algunos casos llegaron, terminaron eh, en matrimonio. Un caso de una esclava sumamente valorada en algún minuto y creo que es uno de los más emblemáticos, el de Margarida de Almagro, que fue esclava de eh, Diego de Almagro, el primer expedicionario español en Chile, eh, cuya relación llegó a ser tan cercana que finalmente Diego de Almagro compró la libertad de Margarida, de Margarida y no solamente... Eh, la liberó sino que además le legó ciertos recursos lo que llevó a que margarida en agradecimiento y cariño en el fondo a quien había sido en algún minuto su amo pero finalmente su amigo fundó una capellanía en honor a diego almagro lo que implicaba bastantes recursos y eso significaba que la herencia también había sido cuantiosa, para realizar en el fondo honores a, a, a diego almagro eh, hacia el año 1553 Nuevamente, aquí voy con estos datos particulares, eh, aquí creo que todos ellos nos demuestran que en realidad eh, tipos femeninos, eh, vivencias, biografías fueron mucho más heterogéneas de aquellas que solemos eh, pensar o, o reconocer cuando eh, nos remitimos solamente al estereotipo de esa mujer silenciada, invisibilizada al interior de su hogar en periodos anteriores básicamente al siglo XX de nuestra historia. Esta heterogeneidad en el fondo de, de la composición social nos demuestra que había muchísima más movilidad y diversidad de la que tendemos por lo mismo a pensar y nos demuestra al mismo tiempo que la uniformidad con la que solemos pensar al menos el mundo, la sociedad colonial, en realidad se queda en el discurso, se queda en este como canon que se esperaba exigirle al menos a las mujeres de élite, pero que en realidad como ideal, como canon, no siempre se cumplió, ya fuera porque la necesidad eh, impedía que se cumpliera, la mujer trabajadora por supuesto que no se podía quedar por motivos de subsistencia, no se podía quedar eh, en su hogar, o ya fuera también por las propias inquietudes de algunas mujeres que nunca estuvieron cómodas con este ideal, con este arquetipo eh, de la buena mujer que se intentaba inculcar a través de la educación, sobre todo de, de los grupos de élite. Pero por supuesto, eso no fue bien visto. Hubo mujeres que, por incumplir justamente la moralidad de género, eh, fueron eh, recluidas para tratar de ser mejor educadas o reorientadas por el buen camino. En el caso de, de las mujeres de élite, las fuentes hablan de, distintos, de, de distintas eh, mujeres que fueron recluidas, particularmente a conventos o a monasterios. Y en el caso de mujeres de otros grupos sociales, eh, fueron eh, eh, especialmente recluidas, sobre todo desde el siglo XVIII, principios del siglo XVIII, en aquello que se conoce como las casas de recogida. La casa de recogida comenzó siendo, y aquí está eh, uno de los documentos de erección precisamente de, de esta institución, comenzaron siendo eh, instituciones, casas que acogían a mujeres de que se hubieran apartado de sus familias, ya fuera porque se estuvieran separando de sus esposos, luego porque los hubieran abandonado o que hubieran abandonado a sus hijos, eh, y que tenían una intención originalmente edificante. Lo que buscaban era tratar de controlar estas como ansias de llevar una vida más libre de las mujeres que se hubieran separado o que no tuvieran familia. No tuvo un funcionamiento muy regular en realidad la casa de, de acogidas y terminó en realidad encargándose de toda mujer que eh, no estuviera incorporada dentro de la institución formal de la familia o más allá de eso, que eh, realizara algunos o, eh, oficios ilegales, especialmente la prostitución. Eh, por lo mismo, si bien partió teniendo esta institución una intención edificante, en realidad terminó siendo ya para fines del siglo XVIII más bien en realidad eh, una común cárcel de mujeres. Eh, pero aquellos documentos que, que derivan de esta casa de recogida y los distintos juicios en el fondo que se realizaron eh, en torno sobre aquellas mujeres que se desviaban de la moralidad de género, son buenas fuentes para hablarnos de muchas mujeres que en realidad no cumplieron con este eh, ideal eh, y que nuevamente nos ofrecen... Otros tipos femeninos que nos enriquecen la historia, que enriquecen y complejizan al mismo tiempo el pasado. En particular, hay unos casos que son eh, muy notables, que los recoge en estos momentos el Archivo Histórico Nacional. Están en un sitio web del Archivo Histórico Nacional, así que los invito a, a revisarlos, y que son los casos de, los, de las mujeres al monte. Y así lo ha titulado también el, el archivo en, en su sitio. El nombre es muy decidor. Es muy simbólico, eh, porque los casos que, no, que, que nos ofrecen bajo eh, la idea de Mujeres al Monte son historias de mujeres que fueron juzgadas por haber eh, huido de sus hogares no necesaria o literalmente al monte, pero en el fondo escapando de las convenciones de la civilización, se alejaban de las ciudades ¿eh? o bien hay algunos casos en que eh, se supone estas mujeres también fueron raptadas, pero en el fondo se arrancan de la vida civilizada buscando o forzadas a buscar la posibilidad de una vida nueva y de salirse de la vida normada, de la vida normativa. Les ofrezco aquí algunos casos muy rápido y vamos a ir viendo. Eh, detrás, en el fondo, lo, los archivos judiciales que hablan precisamente de estos casos. Uno es el de Ignacia Román, que, como les digo, lo ofrece el archivo histórico, eh, que fue una joven que al parecer era maltratada por sus padres, una joven del sur, y que frente a sus maltratos decidió huir a Santiago y llegó ella misma a recluirse a un monasterio en Santiago. Sus amigos la ayudaron a huir y sus padres después quisieron obligarla a, a volver. Pero finalmente, y no sé si habrá sido de una manera muy excepcional, eh, el juicio terminó favoreciendo a Ignacia, reconociendo los maltratos de los padres y permitiendo por lo tanto que Ignacia siguiera viviendo en ese monasterio y obligando al padre en cambio a darle el dinero a Ignacia para poder mantenerse en el, en el convento. Otro caso es el de Margarita Urmazábal. Una mujer de Talca, a quien se le acusó de abandonar a su marido y de irse a vivir con otro hombre que a su vez estaba casado y que había abandonado a, a su esposa. Eh, podemos ver aquí un poco la, la, los términos de la acusación. Se decía que Margarita Urmazábal, siendo una mujer casada, andaba viviendo de la manera que ha expresado con un hombre casado que tal vez por su culpa y amistad... Es decir, por culpa de Margarida tendrá abandonada su legítima mujer con poco temor de Dios y nuestro Señor y de la justicia real, pretextando ser casados entre ambos con grave ofensa de Dios y escándalo público. Eh, Margarida en su defensa dijo que ella no sabía que Javier, su nueva pareja, era casado, eh, ya estaba legítimamente casado, y que por otra parte no es que ella hubiera abandonado a su marido, sino que su marido había desaparecido dos años atrás, nunca más había tenido noticia de él y en el fondo ella había dado por disuelto ese matrimonio. No le sirvió tampoco mucho su, su argumentación porque finalmente fue condenada a pasar seis meses recluida justamente en la casa de recogidas. Y un último caso que me parece digno de destacar es el de Antonia Valenzuela cuyo caso en realidad eh, interpuso su madre, Petronila Zúñiga. Antonia tenía 15 años. Eh, ambas eran de Colchagua y la madre llevó a juicio a Julián Santos. Ella lo definió como un indio guitarrero de 30 años que habría seducido a Antonia Valenzuela eh, y la habría convencido de arrancarse con él. Petronila, desesperada obviamente porque había perdido a su hija, había contratado a un hombre para que encontrara a Antonio y a Julián hasta que finalmente ese hombre, en 1721, los encuentra en, en Quillota. Eh, la madre Petronila no acusó obviamente a Antonia, que era una menor de edad, sino que el juicio fue contra Julián por estupro y por eh, rapto. Julián se defendió diciendo que él no tenía la culpa, sino que Antonia lo había seducido y convencido a él. Entonces la madre Petronila además interpuso una demanda por injuria. Eh, el caso terminó en que Antonia, de todas maneras, recibió una cierta condena, fue recluida en el Monasterio de las Agustinas en Santiago y Julián, por su parte, fue encarcelado en eh, la cárcel pública. Son casos que uno podría tomar como anécdota, pero lo interesante, hay muchos más y, y son todos igual de interesantes, es que demuestran esta diversidad. De, de vidas femeninas que nuevamente nos hablan de este dinamismo y chocan con la mirada más estática o más uniforme que tenemos respecto de las mujeres en el pasado y sobre todo en el pasado colonial. Y ese dinamismo se proyecta obviamente a los periodos posteriores, eh, al, a los siglos que continúan, en particular aquellos que ya eh, se encaminan, inician y luego desarrollan los tiempos republicanos de Chile, en los que también podemos ir viendo que de otras maneras, siempre ha existido una tensión entre este ideal del ser mujer y las prácticas o la vida cotidiana que a veces le impiden a las mujeres, si es que lo quisieran, porque muchas no quieren, alcanzar ese ideal. En particular, si hubo un momento de la historia donde existió esa tensión entre el ideal y las prácticas fueron las primeras décadas del siglo XIX, los tiempos de la independencia de Chile y de los primeros años de la configuración de la de la república. Es lógico, eran épocas inestables, de guerra, incluso que requirieron de las mujeres desde otros roles. Y precisamente esto se vio reforzado porque cuando se inicia la formación de la república, los patriotas comenzaron a mirar con desdén de manera de legitimar también su afán autonomista, empezaron a mirar con desdén la época colonial y todas aquellas pervivencias de las formas y costumbres de los tiempos coloniales, entre ellos el rol que se esperaba de las mujeres. Las mujeres comenzaron a tener, por lo tanto, una manera de entenderse y de ser entendidas dentro de la sociedad que fue distinta. Los patriotas empezaron a mirarlas como agentes importantes para la consecución o para el afianzamiento de la de la independencia y de la conformación de la república en la medida en que eran ellas las madres o las esposas de los nuevos ciudadanos de Chile. Eh, y, su, y su participación, por lo tanto, en la construcción, primero su participación en la independencia y luego en la construcción de la república fue sumamente temprana. Tendemos a reconocer aquí, en el periodo de la independencia, dos grandes personajes, ¿cierto? Javiera Carrera, por una parte, quizás la mujer indiscutiblemente más conocida de la, de la independencia en Chile, y luego quizás secundada por eh, Paula Jaraquemá. Pero hubo muchas más mujeres que participaron también y que lucharon en distintos frentes por la causa patriótica. Les presento algunos de entre eh, los muchos que se pueden rescatar a partir de los mismos documentos o testimonios de, de la época. Uno notable es el caso de Águeda Monasterio y su hija Juana La Tapiat, eh, que, que tuvieron que quedarse solas por un tiempo eh, y valerse por sí mismas cuando el esposo de Águeda, padre de, de Juana, Juan La Tapiat, que era un patriota, eh, tuvo que huir en el momento de la llamada Reconquista Española, entre 1814 y 1817, eh, precisamente por ser un patriota. Ambas se quedaron en Chile y no solamente intentaron sobrevivir para o por sí mismas, sino que ayudar a la causa independentista y lo hicieron participando como espías y mensajeras. Juana sabía escribir lo que era una virtud excepcional para la época, y ella participaba entonces escribiendo cartas o facilitando la comunicación entre los patriotas que se habían quedado en Chile y aquellos que eh, habían partido al otro lado de la cordillera a, a Argentina. Hasta que finalmente las descubrieron en ese rol, las apresaron y las intentaron obligarlas a confesar quiénes eran sus cómplices a delatar a algunos de los conspiradores eh, contra la, la corona pero ellas se rehusaron siempre a dar nombre alguno que estuviera asociado a la causa patriótica las intentaron presionar de diversas maneras incluso construyendo se dice una horca fuera de la celda donde estaban ellas recluidas como para mostrarle cuál iba a terminar siendo su sentencia Amenazaron a Juana con, con, con cortarle las manos para que no pudiera volver a escribir y aún así no delataron nombre alguno. Finalmente fueron liberadas en 1817, eh, pero quedaron tan débiles que en realidad, a comienzos de, de 1817, Agueda no logró resistir y terminó falleciendo unos días antes, unos seis días antes de la victoria de los patriotas en, en Chacabú. Junto con ellas hay otros casos similares, porque muchas mujeres se desempeñaron como espías, como mensajeras o eh, como protectoras de, eh, de aquellos patriotas que hubieran necesitado de, de escondite. Una de ellas fue Carmen Ureta, que realizó tareas de espionaje y que finalmente fue reconocida, como pueden ver aquí, por el mismo gobierno. Dice. Eh, eh, esta comunicación de, de la Gaceta Ministerial de Chile, en atención a los recomendables servicios que doña Carmen Ureta documenta haber prestado a los espías que durante la dominación enemiga se remitieron a este reino por el excelentísimo señor general en jefe, en atención a su escasa fortuna, no era una mujer de élite Carmen Ureta, y para estímulo de las virtudes patrióticas altamente calificadas por la susodicha, se le confieren en propiedad, los terrenos secuestrados por el Estado que el gobierno tiránico había cedido al exdirector de Tabacos, Olavarrieta. Hágase saber al ministro de, de Hacienda. Aquí hay un reconocimiento eh, explícito con eh, un premio en el, en el fondo que fue seguido, además lo, eh, de una condecoración, por los servicios que había prestado Carmen a, a la causa patriota. Como ella, también hubo otras. Rafael Riesco es otro caso en el que se indica que análogo al mérito que ha contraído esta ciudadana en obsequio de la libertad y restauración del Estado de Chile, tanto más apreciable y digna de su consideración de este supremo gobierno, cuanto por la naturaleza de su sexo, es decir, no esperándose de las mujeres que fueran necesariamente arriesgadas, valientes, que participaran de este contexto bélico. Se eleva el grado de al grado de virtud heroica, entréguese por los ministros de la Tesorería General la cantidad de 3.000 pesos a disposición de la antedicha benemérita doña Rafaela. Y tenemos un último caso que me parece notable porque además explican los padecimientos que eh, tuvo que enfrentar María Cornelia Olivares por defender la causa patriota y que también recibió obviamente su correspondiente eh, eh, reconocimiento. Eh, por decreto se indicaba en 1818 que Doña María Cornelia Olivares, vecina de Chillán, es una de las ciudadanas más beneméritas del Estado chileno. Su constante adhesión por el sistema patrio le infundió tal entusiasmo en días inmediatos anteriores a la entrada del ejército restaurador de los Andes, que en medio de los enemigos anunció públicamente el feliz resultado que después se verificó de aquella gloriosa expedición. No pudiendo tolerar los opresores aquel acto de heroicidad, la prisionaron, le raparon el cabello y las cejas y la tuvieron expuesta en chillán a la vergüenza pública desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuyos ultrajes sufrió con inalterable firmeza de ánimo. Y por lo mismo entonces eh, le dan un comprobante de su lealtad y, eh, y le ofrecen también una, una condecoración y un reconocimiento eh, material como heroína en el fondo de, de la patria. Finalmente hay un último caso que me gustaría recoger, que es el de Luisa Recabarren, una mujer de élite que procuró ser anfitriona de un salón donde se reunían muchos libertadores. Eh, se arriesgó también a acogerlo en el, en el periodo de, de la Reconquista eh, y tuvo que hacerse cargo de su hogar cuando su esposo Gaspar Marín, justamente en este periodo de la Reconquista, y por su eh, participación patriota, tuvo que arrancar a, a Argentina. Ella mantuvo correspondencia durante todo ese periodo con distintos patriotas hasta que nuevamente, al igual que en el caso de Águeda Monasterio, Monasterio Interceptaron una de sus cartas, la detuvieron y la encarcelaron por ser una mujer de élite, eso sí, la recluyeron al monasterio de las Agustinas, pero tuvo que padecer, eso sí, de todas maneras, de, eh, de la prisión, de, de la falta de, de libertad. Este caso lo tomo al final porque Luisa Recabarren no fue la única mujer que empezó a organizar salones literarios o eh, lugares de encuentro sociales. Para la élite, donde eh, se, se hablaba, se conversaba acerca de distintos temas culturales y políticos. Y esa figura, la del salón literario, eh, donde se realizan estas tertulias en el fondo de la élite, comenzaron a fortalecerse y a sistematizarse a lo largo de todo el siglo XIX y se terminaron transformando en una institución de educación o de autoeducación más bien informal, pero muy importante para las mujeres de la época, porque eh, como se hablaba de distintos temas culturales, eh, las mujeres para poder participar, para tener una voz propia en el fondo, una opinión respecto a los temas políticos y culturales que se intercambiaban, tuvieron que empezar a prepararse, a leer más, a importar incluso eh, libros, especialmente de la literatura francesa y española, para estar preparadas y generar una voz pública, una opinión eh, propia que compartir en sociedad. Una de las grandes mujeres que participó en estos salones literarios, que fue facilitadora de estos salones literarios, fue la hija de Luisa Recabarren, Mercedes Marín del Solar, que fue conocida no solamente por generar estos momentos, estas tertulias y en ese sentido confraternizar con intelectuales importantes de la época como Andrés Bello, sino que también es reconocida como la primera poetisa eh, de Chile y por otra parte como una de las grandes intelectuales que trató de luchar por la educación de las mujeres. Ella misma construyó un primer plan de estudios para niñas que eh, se orientaba a una, a una formación mucho más académica que, que la que tenían las niñas, que era esta educación más básica que les había comentado antes. Esta era una educación más académica e intelectual porque creía que las mujeres teníamos las mismas capacidades, capacidades intelectuales que cualquier hombre. Y aquí justamente en este discurso que les muestro es que ella le habla a algunas niñas en una premiación escolar de 1848 y las insta a tratar de desarrollarse intelectual y, y académicamente sabiendo que no tienen nada que envidiarle a las capacidades intelectuales de cualquier hombre. Fíjense solo en las dos primeras líneas, dice la historia, la literatura, las bellas artes, os ofrecen sus inmensos tesoros. A todo puede elevarse vuestra inteligencia, no hay límites en el fondo, que no cede en viveza y penetración a la, a la del hombre. Eh, como ella, hubo otras mujeres, aquí les presento algunas, pero hay varias más, mujeres de élite que eh, fueron anfitrionas de estos salones literarios, que eh, participaban de estas tertulias y que, y que se hicieron reconocidas por su eh, propia opinión, por su propia voz, eh, incluso reconocidas como consejeras de los grandes intelectuales varones de la época. Enriqueta Pinto, la esposa de Manuel Bulnes, que montaba estas tertulias en la misma casa de moneda, cuando su esposo era presidente. Emilia de Toro Herrera, esposa de José Manuel Balmaceda, y Lucía Bulnes Pinto, la hija de Enriqueta Pinto, que también fue conocida como escritora bajo el seudónimo de, de Gaverra. Eh, se me queda afuera también Carmen Arriagada, que realizó una gran labor cultural, eh, gestión cultural en Talca eh, en la segunda mitad del siglo XIX. Estos salones son como una instancia de transición de esta participación cultural e intelectual femenina desde el mundo privado al mundo público. Claro, seguimos hablando de los márgenes del hogar, pero aquí empiezan a ingresar hombres públicos y las mujeres empiezan a tener una voz reconocida justamente por estos personajes. Se debatían temas fundamentales en la segunda mitad del siglo XIX, eh, ley de libertad de culto, de matrimonio civil, de cementerio laico, eh, acerca de la guerra del Pacífico contra Perú y Bolivia, etc. Y son voces que poco a poco por lo mismo se van a ir formalizando con el tiempo y a dejar huella. A partir de, de estas mismas mujeres comienzan a surgir diversas publicaciones periódicas revistas, columnas, donde las mujeres empiezan a compartir su opinión, no solamente en temas relativos a mujeres, en temas femeninos, sino que de la, de la misma eh, contingencia, y al mismo tiempo a abogar y a generar conciencia por la necesidad de que las mujeres se formaran de una manera eh, más compleja en grados superiores. Eh, no solo porque tenían la necesidad, sino que también porque tenían la capacidad de hacerlo. La llegada, por lo tanto, de las mujeres a la universidad, con Eloísa Díaz, Ernestina Pérez, Matilda, Matilde Thrupp Matilda Brandó, no es un hito aislado, es un camino que se fue construyendo por todas estas mujeres que hemos visto previamente, que fueron forjando justamente estos pasos hasta llegar a las puertas de las mujeres a la, univers a la universidad. Y no fue el único hito que alcanzaron, hubo otros en la educación femenina del siglo XIX que son igualmente meritorios la ampliación de la educación primaria y secundaria la eh, creación de la escuela normal de preceptoras en 1854 que quizás el primer paso hacia la profesionalización de las mujeres y la creación de escuelas profesionales de niñas la primera de ellas en Santiago en 1888 para habilitarlas en oficios técnicos como los que pueden ver en esta en este listado que es Sumamente importante porque en el fondo viene a representar, por una parte, una instancia para poder dotar de capacidades hacia la autonomía, para autonomía económica, sobre todo para las mujeres de menores recursos, y por otra parte, porque comienza a dar acceso formal y más amplio a las mujeres no solamente de elite, a una educación que finalmente les iba a permitir también ir forjando su propia voz su propia opinión y participación dentro de la sociedad aquí se comienza a generar cierta conciencia de eh, los, por parte de los colectivos femeninos en favor de los propios derechos de las mujeres uno de los primeros dentro de las mujeres obreras fueron las diferencias y las injusticias salariales. Tenemos que para 1907, por ejemplo, el salario semanal de los hombres era de 20,9 pesos y pueden ver que en el caso de las mujeres no era ni siquiera la mitad, eran 9,67 pesos trabajando entre 10 y 12, incluso 13 horas al día. Las mismas obreras, como les digo, comenzaron a tomar conciencia de sí mismas como cuerpo social y de a poco se fueron organizando. Inspiradas por estas experiencias de injusticia e inspiradas por ciertas tendencias intelectuales que provenían sobre todo del hemisferio norte, en particular eh, de Europa. Una de las principales mujeres que inspiró a los movimientos obreros femeninos y feministas a comienzos del siglo XX fue la española de Belén de Sárraga, que vino a Chile en 1913 y visitó a las oficinas salitreras. E inspiró a las primeras líderes sindicalistas femeninas y feministas. Eh, como a quien vemos aquí, Teresa Flores, más conocida como la compañerita. Nacida en Iquique, hija de una costurera, sin padre reconocido, que tuvo diversos oficios en las oficinas salitreras y que fue, por supuesto, testigo y partícipe de estas injusticias eh, laborales vinculadas a las diferencias de, de género. Teresa Flores conoció a. A, eh, Luis Emilio Recabarren, fue pareja de, de Emilio Recabarren, participó en la fundación del Partido Obrero Socialista de Iquique en 1912 y realizó diversas acciones eh, en favor de la toma de conciencia y la lucha frente a las injusticias eh, laborales. Participaba en el periódico El despertar de los trabajadores, creó los centros de libre pensamiento donde invitaba a las trabajadoras no solamente a debatir sobre las injusticias o a lamentarse sobre las injusticias que padecían las obreras, sino que también tratar de formarse intelectualmente, argumentar intelectualmente en torno a dichas injusticias. En esos centros se hablaba acerca de... Eh, de problemas sociales como el alcoholismo, como la educación infantil, se denunciaban los distintos abusos que se, se sufrían, se, se luchaba por algunos derechos como el descanso dominical de las trabajadoras, bueno, un montón de cosas. Eh, y fomentaba al mismo tiempo el ejercicio intelectual, la lectura en las mujeres para su mejor preparación hacia una vida más libre, más autónoma. Eh, Teresa Flores también con otras mujeres organizaron los comités de dueñas de casa que derivaron en eh, un movimiento muy interesante que fueron las huelgas de las cocinas apagadas. En el fondo, un paro de las mujeres en cuanto dueñas de casa eh, para ejercer presión sobre los maridos de manera que ellos fueran a paro con el fin de reclamar por estas condiciones de miseria social en conjunto. Otra de las mujeres, y ya para ir finalizando, que, que participó de la misma manera también en estas luchas eh, de, de la mujer trabajadora por su preparación y, y, eh, y por sus reivindicaciones laborales, fue Carmela Geria Gómez, una tipógrafa de Valparaíso, eh, que fundó, creó el periódico La Alborada, que podemos ver acá, que comenzó siendo un periódico proletario, pero que en realidad terminó siendo más que nada un periódico feminista. Y en ella, eh, a lo que ella se abocó fundamentalmente fue a abogar por la educación femenina. Ella sabía que mientras mejor preparada estuviera la mujer, mejor podría valerse por sí misma y al mismo tiempo defender los derechos que considerara propios. Aquí en estas columnas, en el fondo, puede leer justamente algunas de las iniciativas que ella tuvo, como la fundación de una academia, un centro de estudio para la mujer trabajadora y la fundación de bibliotecas también que acompañaran la educación de sus compañeras. Eh, estos son ejemplos. Se hace muy rápido el tiempo y me gustaría, por supuesto, abordar muchos otros nombres que siento que es injusto seguir dejando un poco en el silencio o otras bambalinas. Pero espero que ellas sirvan como ejemplos en el fondo para graficar la idea que les comentaba en, en un comienzo. Hay muchas mujeres en la historia de Chile que permitieron que nuestra historia se encaminara desde el siglo XX, sobre todo, eh, hacia la participación pública femenina en distintos ámbitos, eh, a la posibilidad de que las mujeres comenzaran a tomar la voz y a irrumpir en los espacios públicos para llevarnos a las condiciones que finalmente gozamos en nuestro presente, más allá de los desafíos que todavía puedan existir. Lo que nos muestran los casos de estas mujeres que hemos revisado, aunque sea de manera eh, muy rápida, es que la historia de partida de las mujeres no es la historia de un cuerpo homogéneo, uniforme, ni silencioso, ni, ni, eh, ni inmóvil, sino que es patrimonio de, un grupo social, eh, de distintos grupos sociales y de distintos tipos de mujeres que en sus diversos ámbitos se desempeñaron y permitieron ir construyendo historia. En el pasado las mujeres tampoco estuvieron tan calladas, cada una desde su lugar logró hacer algo para generar las dinámicas que finalmente nos dan identidad y nos llevan hasta el presente que tenemos. Siempre las mujeres han tenido participación histórica, más allá de que se lo reconozcamos eh, o no. Y en ese sentido podemos ver, y espero que así eh, haya podido eh, reflejarlo, que hay mujeres emblemáticas y ejemplares en todos los ámbitos de la vida, en todos los grupos sociales. Finalmente, siempre ha habido chilenas con historia que vale la pena rescatar. Muchísimas gracias por eh, su atención, por estos momentos, para eh, poder conocer un poquitito más respecto de nuestra historia y ojalá hacer el debido reconocimiento y homenaje a aquellas a quienes tenemos tanto que agradecer. Muchas gracias. María Gabriela, muchas gracias por esta charla. La verdad es que creo que abordaste personajes para muchos de nosotros desconocidos. Así que creemos que estamos dando un excelente inicio a la Semana de las Mujeres que organizamos como, como universidad. Y bueno, quiero aprovechar de dejar invitada a quienes nos acompañan hoy día y a todos los que se puedan sumar para seguir viendo el resto de las actividades que tenemos desde mañana hasta el día viernes. Así que muy buenas tardes y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Bárbara. Que esté muy bien y que tengan una buena semana. Igualmente.